La propuesta nuestra es tomar los productos de la finca, especialmente café, cacao y cítricos, procesarlos, industrializarlos y llevarlos al mercado ya de manera industrializada, enfocados especialmente a la parte del turismo y a la parte de la sostenibilidad alimentaria y la soberanía alimentaria. Mi práctica pedagógica se formó hace más o menos unos 10 años, llevamos entre 8 y 10 años. Primero porque pues en el preescolar, cuando iniciamos el material de acceso al niño, el material concreto siempre es difícil, entonces sobre todo porque había mucho residuo sólido que se tira, como cajas, como los rollitos del papel higiénico, tarros de aceite, muchísimo material que se iba dejando de utilizar. Y pues he pensado que dándole una segunda vida a estos residuos sólidos estamos aportándole al medio ambiente y aportándole a la parte pedagógica y del aprendizaje. Es así como tenemos 20 juegos matemáticos desde el reciclaje. El proceso Vicán se está sistematizando, dando a conocer su origen desde hace más de 20 años, cómo se involucra la familia y cómo este proceso se lleva también a las instituciones educativas, tanto en el área urbana como en el área rural. El proyecto Recetas para la Convivencia e Inclusión nace, puesto que aparte de ser maestro, soy chef, entonces quería combinar, digamos, esas dos profesiones en el aula, y viene ahí un tema de que los niños aprendan cómo los alimentos de la región se pueden aprovechar en recetas de cocina y cómo esas recetas las podemos, digamos, combinar con los valores. A ver, la sistematización es importante, primero porque reconocemos lo que se está haciendo tanto a nivel personal, familiar y social, y se da a conocer a otras personas con las cuales quizás no podamos tener contacto físico, pero sí le estamos, a través de esa sistematización, les estamos contando qué es lo que hacemos y cómo se hace. Bueno, la práctica pedagógica se formó por la necesidad de darle una buena utilización a algunos recursos sólidos que se podían reciclar en el año 2019. Nos unimos con la Fundación Protectora de Animales, que utilizaban parte del reciclaje del colegio, y pues la idea fue motivar, dentro de la propuesta que se le hizo a la fundación, que los niños trajeran reciclaje desde sus casas y a la vez sumarlo al de acá, y eso se empezó pues a generar como un efecto bola de nieve, porque ya muchas personas se fueron vinculando, y con ese reciclaje apoyamos la Fundación Protectora de Animales y hacemos viajes pedagógicos con temática ambiental. Porque generalmente nosotros estamos en el aula y hacemos muchísimas cosas, pero precisamente se quedan en el aula. Básicamente los maestros de hoy debemos estar muy preocupados por los maestros del mañana, o sea, los maestros que vienen a relevarnos. Debemos escribir, debemos utilizar herramientas tecnológicas, debemos plasmar la palabra y también contar para continuar con ese legado, digamos, ancestral, y es el compartirle al otro las experiencias. Entender la individuación como ese proceso donde se vea un colectivo como una unidad. Entonces, cuando ese colectivo se convierte en una unidad, nos permite a nosotros ver que existe un territorio, que existe una cultura, que existen unas experiencias colectivas. Que esos contextos sean enriquecidos, no ir a un contexto a cambiarlo, a, digamos, a revolucionar, sino a enriquecerlo y a crecer con él. Porque es que vemos aquí niños desde 5 o 6 años hasta nuestras abuelas, etcétera, o las abuelas de los estudiantes, trabajando en red, trabajando en conjunto. ¿Sabes? Como poder unir cada una de esas capacidades que tenemos, cada una de esas voluntades, y todos colaboramos. Es como una reivindicación del maestro, no el maestro reproductor de saberes y de contenidos, sino el maestro que propone, el maestro que tiene una rebeldía, digamos, inteligente. O sea, nosotros creemos definitivamente que el proyecto se sale de las cuatro paredes del aula y que empieza con los alumnos, alumnos que empezaron a recolectar, a reciclar,
y esos alumnos se empezaron a convencer a sus familias, familias que se vienen involucrando dentro del proyecto. Entonces, estos alumnos van convenciendo a sus familias, estas familias le van contando a las demás personas. Entonces, luego eso hace parte de la institución educativa, pero así, hecho vida, no hecho dentro de las cuatro aulas, y la comunidad educativa empieza a contarle también a otras entidades, como por ejemplo la alcaldía municipal, a las universidades, Universidad Manizales, Universidad de Caldas, Corpo Caldas. Entonces, yo creo que el éxito del proyecto es eso, que nació desde abajo, nació con los niños, se complementa entre todos nosotros y, como decimos, digamos, de alguna manera estamos creando una conciencia de lo ambiental, pero a la vez también es un ejercicio pedagógico, un ejercicio de aprendizaje, y que creemos nosotros que es un ejercicio de un aprendizaje significativo y para toda la vida.